¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. La Fiscalía Estatal no atendió las solicitudes de la defensa para investigar las cuentas bancarias del sacerdote Gerardo Velázquez Solís y otros implicados en el caso de desfalco a la diócesis de Irapuato, por lo que el juez determinó que se cometió una omisión y determinó posponer la audiencia programada para ayer miércoles. Esto luego de que el abogado defensor Luis Martín López Guevara solicitó al juez intervenir para que el Ministerio Público apoye con los datos de pruebas solicitados en más de una ocasión por la defensa y que consisten en girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para investigar las tres cuentas de Monseñor Gerardo Velázquez Solís. Hace unos días, Zona Franca dio a conocer que la diócesis de Irapuato acusó a una ex empleada por el desfalco de 18 millones de pesos, versión que ella desmintió y, por el contrario, señaló directamente a Monseñor Gerardo Velázquez Solís y al presbítero Rubén Herrera Luna como quienes tenían el control total de las cuentas bancarias. Guanajuato estará contrayendo una deuda pública por 5 mil millones de pesos para poder sopesar los recortes federales que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador impuso a la entidad en este 2019. Así lo adelantó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La determinación sobre si se solicita o no este empréstito tendrá que ser tomada dentro del siguiente mes y dependerá de si el Estado logra convencer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se otorguen recursos federales para la realización de obra social y carretera. De acuerdo al Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire, en León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Silao se registró mala calidad del aire durante las últimas horas. En el caso de León, la estación CISEG y la Facultad de Medicina marcaron calidad del aire no satisfactoria, mientras que la estación T21 se mantuvo con calidad satisfactoria. No obstante, el director de Protección Civil, Francisco Escobar, afirmó que la nata que se observa en las mañanas sobre la ciudad es humedad y vapor concentrado y no se trata específicamente de contaminación. Quédate al pendiente de la información en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.